Welcome to our room in Le France. Hello. Y miren lo que conseguimos. Lo que conseguiste. Eiffel Tower view. What? Miren al gordo viendo por primera vez a la Torre Eiffel. Entramos a una patisserie boulangerie tradicional, donde me hacen todo a mano. Y bueno, esta es la primera, literalmente queda súper cerca del hotel. El hotel queda muy cerca de la Torre Eiffel. Y decidimos probar unos croissants primero, unos choquettes y café. Ahí está el espresso, el croissant, que aquí no lo rellenan, y el choquette. Déjame enseñarle el nombre del sitio. Ay, que me está mal. El sitio se llama Seco, Artisan Boulanger. Vamos a ver si lo que dicen esta gente es verdad. Sea honesta. Eso maquinando, mira, mira. Está muy rico, muy delicado. Sabe mantequilla mucho, pero no está como en Santiago, que como que tiene mucha grasa. Este no. Está muy rico. Muy rico, pero tampoco es que sea tan diferente, ¿verdad? Lo que son, no, lo que son sí. Sin relleno, claro. Tenemos que ver entonces la baguette. Porque lo que son con relleno lo hacen los alemanes, que le meten jamón, le meten queso, como a nosotros nos gusta, y creo que eso puede ser como un matras. Toda la choquette, enséñala cómo se ve. Es como una masa fina, como redonda, pero no es. Pero está no, rico. Es la única palabra que tengo para escribir. Es estamos a nivel de Bordeaux en el cuarto. Queso. Acreta. Magdalena. Galletita de mantequilla. Baguette. Esta baguette. El gordo está desayunando vino, señores. O sea, ese desayuno, él se despertó, comió del queso de ayer, vino. Bueno, con frío, frío. Frío, frío. Camino al Palacio de Versalles. ¿Y qué hacemos nosotros? En vez de seguir para el Palacio de Versalles, pararnos a beber un café, ya un café con leche, grandísimo. Bam, bam. Motherfuckers. Depende más con la pedra. Ok, este es el croque monsieur. Nosotros pedimos uno porque ya el Antonio no quería. Si lo ven antes voy a probar el mío. Nos acaban de engañar y nos trajeron dos. Y veo un día me procurar y no es nada fácil. Yo ahora me acostumar a no te ver, a no te ter y no poder te beijar. Siento saudades más. Todavía, bueno, ya falta. Los aviones eran negros, pero están congelados. Nosotros eran como 1,000 personas. Ya no somos como 400. 400. Algo, digo yo. Ese fleco de cabello está duro. El cabello del Yaga, hay un frisón ahora y miren, casi ni se ve. Ese lado sí, pero el otro lado está. Está congelado. Ahí está el gordo corriendo. Miren qué lindo. Estos son los jardines de Apolo. Creo que la fuente de Apolo. La bazán de Apolo. Creo. Estamos probando la crepe, ¿qué tal? Muy bien. It's a very thin pancake.
Ya lo sabes, se la tripearon los franceses ahí. Sí.